en realidad tiene un fin, que es el fin de llegar a la decisión judicial, a la norma individual, que es el punto central del sistema de enjuiciamiento, a la norma legítima, a la norma que tiene la aspiración de justicia. Por eso hacemos todo lo que hacemos y por eso nos bancamos la mala prensa, nos bancamos el enojo, nos bancamos las denuncias difamatorias, porque en realidad esas denuncias difamatorias no están dirigidas contra nosotros, contra los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Para nosotros es un elogio que personas de la haya moral muy baja nos denuncien. En realidad están indirectamente direccionadas a provocar en el ámbito de los magistrados el miedo a la decisión autónoma, a la decisión libre, a la decisión justa. Por eso yo y todos nosotros nos sentimos muy contentos hoy de que quienes no nos sorprenden que haya ganado los concursos, pues conocemos quiénes son los que han concursado, no nos sorprende para nada porque han demostrado a través de todos estos años que han estado trabajando en el Ministerio Público cuál es su probidad. O sea que en realidad los concursos han sido una ratificación de lo que ya conocíamos de cada uno de ellos y por eso estamos sumamente contentos de que hayamos realizado este acto aún en pandemia y aún contra este bicho malicioso, que lo derrotemos una vez más y que nos encontremos trabajando de aquí en más como lo veníamos haciendo hasta ahora. Yo les agradezco enormemente y les digo a quienes estén presentes, familiares y amigos o funcionarios en cada una de las localidades que pueden firmar el acta pertinente y damos así entonces por finalizada esta linda ceremonia. Muchas gracias a todos. Felicidades a todos los jurantes. Gracias, Silvia. Felicidades para todos y todas. Ah, está bien.